¿Qué tal, muchachos, damas y caballeros, mis niños y mis niñas? He aquí una nueva videoguía suya del proyecto actual para el canal. Sí, nuestro proyecto actual correspondiente a las videoguías de Tomb Raider Survival, ¿ya? En esta ocasión vamos a subir la videoguía número 20, ¿ya? Donde quedamos. Como siempre, para guiarte un poco mejor, vamos a... Acá te dejo lo que es las opciones de la partida. Como siempre, modo difícil. Y van a haber varios, como diría, conversaciones o digamos, de enemigos, etcétera, ¿ya? Y están activados en español latino, ¿vale? Así que continuamos. Videoguía 20 correspondiente a la fortaleza Solari. Ya llegamos a la fortaleza donde están los asesinos. Y ahora te voy a decir qué es lo que contienen, ¿ya? Hay enemigos blindados, hay ejecutores, hay enemigos blindados con escopeta, hay enemigos con flechas, flechas de fuego, enemigos con fusil de asalto. Y empiezan los subtítulos, ¿ya? Así que alrededor de entre... Yo te voy a decir la cantidad de enemigos en la descripción del video abajito, ¿ya, hermano? Para que se den cuenta. Son entre 90 y 115 en la fortaleza Solari completa. Y las voy a dividir en dos partes o tres partes, debido a la cantidad enorme de enemigos. Seguimos. Chicos, voy a estar activando el instinto de supervivencia con la letra Q. Por eso la pantalla se va a ver más brillosa de lo común en algunas ocasiones, ¿ya? ¿Ves? Este es como lo que es el complejo. Mira, acá vas a ver la vista previa al complejo o, como decía en pantalla, la fortaleza, ¿ya? Y va a explotar entera. Es igual que las cavernas geotérmicas, la videoguía anterior. Esto se va completamente al carajo. Cuidado también tú con las explosiones. Intenta que no te llegue ninguna. Uy, Dios mío. Ese cabrón se quemó entero y cayó. Tú sigue nomás, sigue y no te pares. Aprovecha de recoger restos mientras los otros mueren con las explosiones, ¿ya? Estoy activando el instinto de supervivencia. Ya, muchachos, por eso la pantalla a veces se ve más brillosa que lo común. Acuérdense. Se lo voy a repetir. Es Matías. Nadie sabe
lo que he oído en japonés antes del accidente del avión. El ritual de la tumba de Himiko. ¿Por qué le interesa tanto a Matías? ¡Hay gente atrapada en la torre oeste! ¡Vamos! Sigue por los techos, ya me parece que ya se dieron cuenta de nuestra presencia. Carajo. No te me caigas, por favor. No hagamos ninguna cagada. Empezaron a disparar nuevamente. Cuidado, dinamita. Cuidado, fuego. Intenta matarlos como sea. Dinamita otra vez. Cúbrete. Uy, casi, eso estuvo casi. Siempre con cuidado, muchachos, ¿ya? Lara, ¿estás viva? A veces con sigilo o con rapidez, rodar en el suelo. Me han dejado moverme casi a mis anchas. ¿Sabías que habían capturado a los demás? Sí, Sam está ahí dentro, pero sin un arma no podía rescatarla. Los Solari son una maravilla de la antropología. Whitman, son unos locos asesinos. Tenemos que sacar a nuestra gente de aquí. Sí, sí, claro. Yo me quedo aquí. Llámame después. Creo que no me entiendes. Ha sido elegida, Samantha.
Es un gran honor para ti, para todos nosotros. Hay quien dudaba de que fuésemos a encontrarte, pero aquí estás. Por favor, ya sé que crees que soy especial, pero no. No quiero ser elegida. No se trata de lo que quieres, sino de quién eres. La sangre de Himiko corre por tus venas. Créela. ¡Estás loco, Matías! ¿Por qué haces esto? Busca respuestas lógicas y razonables donde no las hay. Yo también cometí el mismo error, cuando creía que aquí podían llegar los barcos y que los aviones no se estrellarían. ¡Solo quiero irme a casa! Y yo, jovencita, llevo años esperando este momento. ¡He entregado mi vida! ¿Crees que he intentado irme de aquí? ¿De este lugar? Estamos todos atrapados. Pero tú, Samantha, tienes el poder de liberarnos. Tienes un don por el que muchas personas han dado la vida. Luego va a peor. La otra ha desaparecido. Hay que terminar con esto. ¡Dimitri! Vigílala con tu vida. ¡Lara! Gracias a Dios que estás aquí. Creía que me estaba volviendo loca. Tranquila. No pasa nada. No pasa nada. Mis armas. ¿Qué vamos a hacer para salir de aquí? Tenemos que irnos antes de que vuelva. Whitman. Whitman. ¿Dónde narices está? Ya, rápido. Recuperamos nuestras armas. Ya que nos habían quitado, empezamos con fusil de asalto. Ya van a empezar a venir los ejecutores y mil de enemigos. Ya los que más me cabrean son los que tiran dinamita. Ay, ay, ay. Pero tienes que actuar rápido. Disparos a la cabeza primero, etcétera. Ya, porque se juntan muchísimos y además vienen los pendejos con escopeta. Así que hacen mucho, mucho daño. Ya. Son muchísimos. Recuerda, intenta matarlos de inmediato, ¿ya? Como odio al cabrón de dinamita. Allá viene otro, ¿ya? Recuerda, si es necesario, cambio de hombro. Ya, muchachos, recuperación de armas. Nos habían quitado. Intenta rematarlos de una, ¿ya? Ahora intenta recoger la munición
lo más posible, ¿ya? Para poder recargar tu fusil. Intento de supervivencia nuevamente y buscas alguna caja de munición. Muchachos, cuidado acá, los blindados. Los ejecutores también blindados. Con escopeta solamente sirve, ¿ya? Este blindado, esquívalo, ¿ya? Y la matanza, o sea, la única forma es matarlo cuerpo a cuerpo, ¿ya? Cuidado, agáchate. Uy, el filo, ¿cómo será? Voy a matarte. Mensa armadura que tiene. Tómala. Pero no muere, ya. Intenta darle a la cabeza también, ya. O remate justo la cabeza. Que se acerque. No, ahí fallé. Dale nuevamente, ya. No gastes munición. Uy. No gastes munición, ya. Acuérdate. Porque tenemos muy pocas. Que se acerque nuevamente. Si tienes intentos fallidos, hazlo nuevamente, ¿ya? No hay ningún problema. Hasta que muera. Tiene que caer sí o sí. Ahí está. Ahí cayó. Intenta sobrevivir, ¿ya? Porque mira, date cuenta, acá no hay ningún coleccionable, solamente un campamento donde refugiarse, ¿ya? Y mejorar tus armas. No hay ninguna otra cosa más, solamente matar y matar y matar y sobrevivir a los ataques, ¿ya? Ya sea con fusil, etc. Y como te repito, mucho cuidado con los ejecutores, ¿ya? Porque son blindados y necesitan más de una bala. O escopetazos, ¿ya? No mueren solamente con una escopeta. Con una escopeta, ¿ya? Cambio de hombro, recuerda. Si te es necesario. Recuerda que los enemigos se mueven más rápido ahora.
Ya, no queda nadie más. A ver, me queda uno. A ver. Ahí está. Este está muerto y este también. Cuidado, hay más. Ya. Yo voy a hacer el conteo de enemigos, ¿ya? Uy, cuidado, cuidado. Cuidado ahí. Tómala. ¿Se acuerdan de ese remate que les enseñé, muchachos? Bueno, ahí está. Voilà, hecho. Ya aprendimos cómo hacerlo. Muchachos, vamos a dejar lo que es la fortaleza Solari, primera parte, hasta acá, ¿ya? Porque después se viene a la otra parte. O sea, más enemigos, no hay ninguna defensa, no, tienes que matarlos, matar, matar, matar y matar, ¿ya? Lo único que tienes que hacer es matar. Nos vemos en la guía número 21, correspondiente a la fortaleza Solari, que continúa más y más, repito. Los separo por parte, muchachos, debido a la complejidad de las guías, ¿ya? La fortaleza Solari la dificultad es de menor a mayor. Así que nos vemos en la guía número 21, que la realizo dentro de un par de días. Nos vemos y se me cuidan. Hasta la próxima.